Las y los empresarios merecéis una mención especial por el empeño en sacar adelante vuestros proyectos, mantener la actividad, los puestos de trabajo y el arraigo. Una mención especial porque las dificultades no acabaron, entre otras cosas porque ETA continuó provocando destrucción y muerte hasta 2010. Hicisteis un esfuerzo inmenso de resistencia. Reitero hoy mi reconocimiento más sincero. También recuerdo a las personas que no pueden estar hoy aquí porque alguien así lo decidió. Hoy, en unos días tristes también para la humanidad, como son los que estamos viviendo como consecuencia de las guerras, de las vulneraciones de derechos humanos, hoy, sin embargo, miramos al futuro. En la cultura de gobernanza de este país, las grandes dificultades las hemos superado gracias a la tradición de la colaboración público-privada y con la contribución de instituciones y empresas. Tengo muy presentes las consecuencias de la crisis económico-financiera de 2008, la pandemia, la invasión de Ucrania, la inflación, los precios de la energía, la subida de los tipos de interés. En todas estas crisis hemos tratado de estar siempre cerca de vosotras y de vosotros con el objetivo de contribuir a mantener la actividad, el empleo y el bienestar de este país. Ponemos en valor a las personas que emprenden, arriesgan, buscan nuevos mercados, innovan. Este país os necesita y os apoya. Euskadi necesita ese espíritu emprendedor que reconocemos en todas las personas que a lo largo de estas cuatro décadas habéis compartido con FEBASC.